Adelantaba hace algunos momentos que ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora podrían presentarse producto del ingreso de la onda tropical número 30 a nuestro país. ¿Cómo proteger nuestros techos? Se lo contamos. Ráfagas como esta fueron evidenciadas por vecinos que sufren la afectación de tornados en las últimas semanas, donde el viento literalmente se mete hasta en la cocina. Mi casa la tengo en Heredia. Y tuve que hacer una inversión de más de medio millón porque el agua con el viento se me metía al apartamento de arriba y llegaba hasta los cuartos. Claro, se me ha levantado en la parte de ahí, digamos, del patio de luz, se levantó y ahí lo que hicieron fue como lo acomodaron, por dicha, pero yo he visto aquí volando latas un montón de veces, ¿verdad? Porque hay muchos lados. Nosotros siempre estamos revisando y si alguna lámina está floja, revisamos el techo y si hay que ponerle, le ponemos tornillo, que es más seguro, ¿verdad? Y aparte de eso, tenemos póliza también por cualquier cosa, estamos preparados, sí. Este mapa puede brindarle más información de la afectación que tendrá el temporal en su vivienda durante la próxima semana, con una mínima afectación con nubosidad y lluvias en el Caribe y la zona norte. Una influencia más significativa en el Valle Central con tormentas localizadas durante las tardes con inundaciones por alcantarillado. Y una amenaza mayor en el Pacífico Central y Sur, aguaceros y tormentas dispersas que amenaza con el cierre de carreteras, deslizamientos y la caída de árboles sobre el techo, que al final es el que más sufre y usted puede prepararse. Los errores que se cometían más a menor, ¿verdad? Era, digamos, cuando tenemos estructura de madera. Entonces la gente anclaba el techo, las láminas de zinc, lo anclaba por medio de clavos. Esto pues debilita, es totalmente algo inapropiado porque el viento puede aflojar mucho más fácil un clavo. Entonces él puede provocar fácilmente el desprendimiento de las láminas. Por aquí, como vemos, ellos tienen un empaque que evita que se meta el agua, ¿verdad? Ahí básicamente lo recomendado es sustituir lo que son los clavos por estos tornillos. Eso es algo de muy bajo costo y realmente sí influye en lo que es la seguridad del anclaje de las láminas, ¿verdad? La onda tropical número 30 ha ingresado al mar Caribe y continúa su desplazamiento hacia nuestro país. Dada la velocidad y trayectoria que tiene actualmente, esperamos que arribe a nuestro territorio para inicios de la siguiente semana, lo cual podría favorecer al reforzar las precipitaciones durante ese periodo en la mayor parte del territorio nacional. Ya son 30 ondas tropicales y aunque para este 2023 prevé entre 10 y 16 ciclones tropicales, según los expertos, hay pocas probabilidades de que los huracanes impacten a nuestro país de forma directa. Le informó Bernie Jiménez, Noticias Diario.